Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo estoy sacando y recolectando las semillas de un fruto de piña, este que tengo en mis manos. Y antes de empezar este video, les voy a contar unos datos muy interesantes de la fruta de piña. La fruta de piña es una bromelia, pero es una bromelia terrestre. Esto significa que está creciendo en tierra. Y las otras bromelias, que son decorativas, ornamentales, están epífitas, y esto significa que están creciendo en otra planta, encima de otra planta, como son los árboles en las junglas y en la selva. Por allá están creciendo en otras plantas, o sea, encima de otra planta. Eso significa una planta epífita. Bueno, y lo que es bien interesante es que solo la bromelia, la planta de piña, solo ella da frutos comestibles. Las otras solo flores muy hermosas, pero no se comen sus frutos porque ni tiene frutos tan interesantes como esta planta de piña. Otro dato es que muchos no saben de mi pueblo, por ejemplo, piensan que el fruto de piña se hace en la tierra, abajo del suelo. Esto no es cierto. El fruto de piña crezca arriba de la planta. De acá le sale una rama, una vara floral, y el fruto crezca así, arriba de la planta. Y otro dato es que en mi país estas frutas no se dan porque son frutas de países muy cálidas, y así que los están trayendo aquí, escribe en esta etiqueta. Es producto de Costa Rica, y también escribe que es oro tropical y que es una especie de piña muy dulce. Bueno, y antes de empezar a sacar las semillas, les digo que esta fruta, cuando están transportadas de Costa Rica, como escribe en esta etiqueta, en mi país, las están guardando en lugares muy fríos, y esto hace que las hojas se le mueren. Miren, están como el papel, están secas, parece al papel. Y luego, cuando los sacan en el supermercado, está mucho calor y por eso se les mueren las hojas. Porque si las traigan en lugares cálidos, no se les va a morir las hojas, pero se van a madurar y se pueden pudrir, y así de esta forma no las pueden vender. Las traigan de forma verde, que no son maduras aún, y con el tiempo se van a madurar. Y lo que es importante, si quieren hacer este método que les voy a mostrar, reproducir piña de semillas, tienen que esperar que el fruto se pone de este color naranjado. Porque si sacan las semillas cuando el fruto está aún verde, las semillas no van a germinar porque son inmaduras y se van a podrir muy fácil. Y así que yo lo compré, este fruto, hace 2 semanas, y en 2 semanas se puso de este color.
y tiene un olor tan interesante y tan lindo. Se siente toda esta habitación. Aquí me encuentro en mi cocina donde estamos comiendo todos. Y lo que necesitan es un recipiente. Debe ser transparente, así como este. La tapa no tiene no la encontré transparente, solo de color, pero entra la luz y atrás de esta tapa y por los lados. También lo que necesitan es un recipiente con agua. Esto es muy importante porque después de que estoy sacando las semillas del fruto, se pegan. Tiene un líquido, esta fruta tiene un líquido muy dulce y esto hace que las semillas se pegan así de esta forma. Y si las pongo, por ejemplo, en este papel mojado y luego en este recipiente, las semillas se van a infectar con hongos que está atraído por este líquido dulce, y así que es mejor lavarlas bien con agua de grifo. Bueno, y luego necesitan un plato para poner el fruto que estoy sacando. Y también necesitan de un cuchillo con el cual voy a retirar la corteza que tiene el fruto. Y voy a empezar en este momento a hacer este trabajo. Lo que puede pasar es que puedo no encontrar ninguna semilla en este fruto. Y entonces voy a comprar otro y voy a repetir de nuevo el mismo proceso. Y por qué puede pasar que no encuentro ninguna semilla es porque estos frutos necesitan de polinizadores especiales, de algunos insectos específicos, y también las pueden polinizar sus flores los pájaros colibrí. Porque las abejas, ellas son universales para todas las plantas, pero existen algunas flores que no se pueden polinizar por las abejas. También las orquídeas necesitan de algunos insectos especiales. Y primero lo que voy a hacer es retirar esta parte de arriba. Así sale, miren. Y muchos veo que usan esta corteza que tiene la piña. Se puede hacer vinagre y otras cosas, pero yo no usé nunca hacer este trabajo. Solo estoy comiendo la fruta. También hice dulce de fruta de piña y jugo. Es muy bueno, me gusta, y así comerla fresca. Y también en cada una de estas flores que tiene la piña debe tener por al menos una semilla.
pero vamos a ver luego si tiene o si no tiene. También tengo arriba del mueble de la cocina, acá está en este mueble. Y como pueden ver aquí en la cocina tengo muy poco luz, y por eso traje una lámpara en la mesa para que me puedan ver mejor. Y allá está la puerta, y aquí en este cuarto recibe muy poca iluminación, y así que estoy guardando las semillas arriba, y arriba de mí está la lámpara, otra lámpara que tengo. Y a las semillas les llega suficiente luz, porque en mi país de las 5 de noche o otros días cuando está muy nublado y está lloviendo, se hace oscuro de las 5 o de las 6. Entonces aquí está todo el día hasta 11 o 12 de la noche, todo el día está la lámpara. Y entonces las semillas que las guardo allá arriba reciben luz artificial, pero también sirve. Cualquier luz está muy buena para las semillas. También estas semillas, cuando las están poniendo en el papel mojado y aquí tapadas en este recipiente, no las deben cubrir por completo. Solo las pongan y así se quedan. Por ejemplo, si van a plantarlas o si van a sembrarlas en tierra, si las están cubriendo, no van a germinar nunca, porque son unas semillas muy sensibles. Está muy dura esta corteza que tiene el fruto. Por ahora no veo ninguna semilla, pero espero que vaya a encontrar. Yo esta corteza de la fruta que saqué hace unos momentos la llevo al compost. Y vamos a ver si tiene semillas o si no tiene. Ya encontré una. Es muy pequeña, pero se ve aquí. Y lo que hago es ponerla de inmediato en agua.
Y de esta forma en agua pueden comprobar si la semilla está buena o si no está buena. Si se queda arriba, esto significa que no tiene embrión. O puede que tenga, pero no está desarrollado. Y si va al fondo, esto significa que está una semilla buena que va a germinar. Y ahora voy a encontrar otra. Esta es un poco más grande. Está buena también. Miren, aquí hay otra. Y está buena también. Esta es la cuarta. También va al fondo. Y esto, como les digo, si lo dejan que madure bien, las semillas van a estar todas buenas para germinarlas. Y si la sacan cuando el fruto no está maduro, entonces no. Aquí es otra semilla, miren. Y hasta ahora todas las que encontré son buenas. Ninguna no es mala. También las pueden observar porque el fruto, como está de color amarillo, y las semillas son de un color oscuro, se pueden observar muy bien. Miren. Y aquí hay otra. Esta parte no tiene. Miren, acá encontré una. Así son de pequeñas. Y ven cómo va al fondo. Aquí son todas las que encontré. Tengo 8. Así la pueden ver. Estamos operando la fruta de piña.
Y como pueden ver, no tiene más ninguna semilla. Encontré 8 en total. Y ahora vamos a ponerlas en este recipiente. Me voy a limpiar las manos para no infectar este papel, para que sea todo limpio. Y también no la voy a poner todo porque está mucho y la voy a partir en dos. Porque este recipiente, este frasco es muy pequeño y también voy a poner un poquito de agua para que sea bien húmedo y luego no voy a regar más. Y lo voy a voltear así. Y lo volteé así, de esta forma, para que sea derecho, para que puedan desarrollarse bien las semillas. Y aquí en agua las estoy removiendo un poco para que se limpian, que no queda rastros de del fruto y de este líquido dulce que tienen. Y ahora voy una por una. Y que las pongan con mucho espacio entre ellas, porque si alguna empiezan a pudrir, que no se contagian las otras, que están sanas. Y así quedan. Miren qué lindas. Todas tienen espacio entre cada una de las semillas. Y en 2 semanas o en 3 semanas, como las que les conté que tengo, les muestro ahora. Las guardo acá y las estoy tapando con la tapa de este recipiente. Y por acá les llega la luz, la iluminación, y van a estar listas para germinar. Y ahora les muestro el resultado que hice hace 3 semanas. Miren, acá tengo las semillas que puse hace 3 semanas y algunas empezaron a germinar y otras no. Pero son muy pequeñas y apenas se observa. Voy a sacar una para que les muestro.
pero no quiero lastimarlo. Voy a limpiar el cuchillo para no infectarlo. Es muy pequeña y no se puede alcanzar a verse correcto. Aquí tiene dos raíces muy pequeñas y tres hojas. Así se ve en 3 semanas. Y luego en un mes, o puede que más tiempo, la pueda pasar a tierra. Miren. Miren qué pequeña es. Y la voy a regresar. Esto fue todo para el video de hoy. Cuando las plantas que germinaron van a estar más grandes, les voy a hacer un video cómo las voy a trasplantar. Todo el proceso, porque antes tuve 5 plantas que me lograron crecer de este tamaño de semilla, y lo que hice hace 2 años, esto pasó, los dejé afuera, se me olvidó y bajó mucho la temperatura y los perdí a todos 5, y por eso no tengo mostrarles el resultado. Y así que tengo que esperar y luego les muestro todo el proceso. Esto fue todo para el video de hoy. Si te gustó, ponle un like, suscríbete, deja tu comentario, mira los anuncios. Adiós y nos veremos con un nuevo video que será muy pronto.